¡Tocando la tirada! Mi general, lo han matado. Desgraciadamente no pudimos recoger el cadáver de Luis. Quedó en el campo enemigo. Agárrate bien porque tú se azotas. Ave María Purísima, ¿qué sucede? Que acabo de ver a Luis. Está vivo, Nana. Está vivo. Ni lo permita, Dios. Creíba que en verdad le había pasado algo malo. Que te digo que es él. Y bien vivo. Lo acabo de ver en el desfile. Debe ser la insolación. Aquí esté, niña. Voy a traerle un vaso de agua. Ya está anda viendo visiones. Que nos vamos ahora mismo de esta población. ¿Qué onda? ¿Se ha vuelto loca? Lo que estaría si me quedara. Pues si quieres que el día menos pensado me tope con Luis.
¿Algo es cierto que está vivo? Sí, Nana, gracias a Dios. ¿Pero qué explicación podría darle? ¿Con qué cara se lo diría? Pero no puede abandonar esto. ¿Qué va a hacer de la alfarería y de la casa? Que se lo lleve todo el diablo. ¿O es que quieres que Luis se entere de toda la verdad? No. Eso no, niña. Vete para la casa. Arreglen todo inmediatamente. Hoy mismo tenemos que salir. Y de la población no sale nadie sin mi salvoconducto. ¿Entendido? Capitán Torres, Teniente Gómez, encárguense de poner el servicio de vigilancia en todas las salidas de la ciudad. Perfectamente, mi coronel. Pueden retirarse. ¿Qué sucede? ¿Traen salvoconducto? No. Necesitan conseguirlo si quieren salir de la población. ¡Coronel Moreno! Lo sorprendimos en la garita de la salida a Guadalajara, mi coronel. No le sientan bien las enaguas, coronel Anguiano. Yo soy su amigo, mi coronel. Siempre lo he admirado. No me voy a fusilar. Perdóneme. Creí que las enaguas eran solo un disfraz. Es usted indigno de pertenecer a ningún ejército. Para ser soldado, primero hay que ser hombre. Por su madre, chica. No me mate, mi coronel. No me mate. ¡No se arrojaba, hijuela! ¿Qué diablos hacen aquí esas criaturas? No se puede uno ni expresar correctamente. Por aquí, niñas. Mayor Galindo, que encierren a este en el calabozo hasta que se le forme juicio militar. Perdón, mi coronel. Perdón, mi coronel. ¡No me mate, mi coronel! ¡No me mate, mi coronel! Esto es el colmo. Me parece absurdo que lo examinen a uno como criminal para poder conseguir un salvoconducto. ¿Será verdad? No raspa nada. No sea usted majadero y aprenda a tratar a la gente decente. ¡Groso! ¡Mi gallina cacareó! ¿Qué pasa, Juan? Perdóneme, mi coronel. Es que ya se alivió mi Lupe y pues me dio mucho gusto. ¿Qué fue? Pues machito, mi coronel. ¡A la causa! Ya sabes que no admito escándalos. Enciérrenlo para que duerma la borrachera. Juan. Te felicito por lo del machito. ¡Viva mi coronel Moreno! Ahí está, niña. Ya lo vi, volteate. ¿Quién me va a dar el salvoconducto? ¿Cómo que él? Pues mi coronel Luis Moreno. ¿Qué tiene que ser precisamente él? ¿Qué no podría dármelo cualquier otro oficial? O si no fuera usted tan malgeñuda, yo podría recomendarla con mi coronel. Bueno, eso siempre que supiera pagar los favores. ¡Tráguese su salvoconducto! Ya veremos cómo hacerle para largarnos sin su cochino papel. ¿Qué? ¿Nos podemos ir ya? Yo creo que sí. Pueden irse. Vámonos, Nana. Rápido, no quiero encontrarme con Luis.
cuñadita. ¿O qué? ¿Tú no piensas felicitarnos? Que seas muy feliz, Rosalía. Te lo deseo de todo corazón. Gracias. Y a ti también, Luis. Muchas gracias. Estás vivo, Luis. Estás vivo. Claro que estoy vivo. Sí, los he buscado como un loco para que lo supieran. Parece un sueño. Pero cuéntame, cuñada. ¿Dónde han estado? ¿Qué ha pasado? Tantas cosas, Luis. Tantas. Vámonos de aquí. Tenemos muchas cosas que contarnos. ¡Nana! Pero qué rechula estás. Si por ti no pasan los años, mira nomás. Niño Luis, usted también está... aquello, ¿verdad? No se me quita lo chillona. ¡Sargento Pérez! Vete para la casa. Y ya lo sabes, no le abras a nadie. Ordene usted, mi coronel. Dígale al mayor Galindo que atienda lo que haga falta mientras yo regreso. Sí, mi coronel. Vámonos. Vino entonces la explosión y sentí que volaba en mil pedazos. No supe más de mí. De entre los muertos me sacaron y quedé prisionero. Habían pasado ya 8 meses cuando logré fugarme. Hasta entonces, por Francisco, supe que me habían dado por muerto. Hice lo imposible por avisarles a ustedes que esa noticia era falsa, pero ya era demasiado tarde. ¿Y en todo ese tiempo que estuviste prisionero, pensabas mucho en Rosalía? Solo recuerdo mi luna de miel. 2 días es muy poco, pero deja tantos recuerdos. Creo que entonces fue cuando cambió el destino de mi vida. Conmigo. Y muchas gracias. ¿Qué pasa? Que ayer asesinaron al presidente Madero. ¿Y qué querían de ti? ¿De quién es esa carta? Es un recado de Francisco. Muchos hombres de nuestro regimiento han desertado para pelear en contra del asesino Victoriano Huerta que usurpó los poderes. ¿Y qué vas a hacer? Pelear del lado de la revolución. Hoy mismo me reuniré con ellos. No, Luis. No me dejes. Huye mejor. ¿Huir? Es
esconderme. No, mi vida. Soy soldado. Y mi obligación es defender la patria. La razón está con la revolución. No me dejes, Luis. Me voy contigo. No, mi vida. No puedo exponerte. Compréndelo. Tú te irás a la hacienda con tu papá. Te mandaré con alguien de confianza. No, Luis. Yo me voy contigo. No me dejes, Luis. No me dejes. Llévame contigo. Yo me voy contigo, Luis. Lo demás eres tú quien tiene que contármelo. Lo de Rosalía. También la muerte de tu papá. Mi papá murió aquí hace un año y medio. Cuando regresamos de los Estados Unidos, ya venía muy enfermo. Ha sido una cosa tan terrible. Perdóname. No debí recordártelo. Sí, Luis. Han sido demasiadas emociones. Demasiados recuerdos para un solo día. Tienes razón. Basta por hoy. Gracias. Mañana hablaremos. Chianti, señor coronel. Legítimo. Está bien. Ya ves. No he olvidado tus gustos. Si el señor coronel quisiera estar más a gusto, más íntimamente con su dama, ahí tenemos unos reservados especiales. ¡Idiota! ¿Me permites que te sirva? ¿Y tú no bebes? Déjame ver. Aguilita. Sí, me la tomo. ¿Y si hubiera salido sol? Pues no me la tomo. Todo lo que es vicio desde hace 4 años se lo dejo al destino para no tener cruda moral. Aunque tengas muchas ganas de algo. Aunque me esté muriendo de ganas. Pero ahora gané y voy a brindar contigo. Pare, por favor, aquí me quedo. ¿Cuál es tu casa? ¿Eh? Aquella. Te acompaño. Vas a invitarme un café, ¿verdad? Hoy no, Luis. Perdóname. Los vecinos no te conocen. Podrían pensar mal. No veo el porqué, pero en fin. Mañana vendré aquí por ti. Mejor me buscas en catedral. Iré a misa de 12. Donde quieras. Sirve que de paso rezo un Padre Nuestro. A ver si me acuerdo. Bueno, hasta mañana. ¿Diga usted? Perdone, ¿está la señora Eloísa Reina? No, señorita. Aquí no vive ninguna Eloísa. Qué raro, ¿verdad? Me dijeron que aquí vivía. ¿Está segura que no? Segurísima. Desde que nací vivo en esta casa. Debo estar equivocada. Usted perdone y muchas gracias. De nada.
¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? ¿Y la gente de aquí? ¿Dónde está? Aquí no quedó nadie. Solo yo. ¿Todos murieron? Los pocos que quedaron, a luego, luego si fueron. ¿A dónde? ¿Buscabas alguno? A mi esposa y a su familia. Hace muchos años que estoy medio ciego, pero quien quita y a lo mejor los haya conocido. Son los dueños de esta tienda. Sí. Sí. Mira, ven. El patrón se fue con una de las hijas. La otra allí quedó junto a mis hijos y a mi nieto. Señor, no puedo decírselo. No debe saberlo. Ayúdame. Yo se los dije que no quería usted que lo molestaran, mi coronel, pero... con permiso. Buenos días. ¿Oíste misa? Ajá. ¿Le pediste a Dios por mí? Apenas me alcanzó el tiempo de darle gracias por encontrarte vivo. A mí ni en misa me han dejado en paz. ¿Dónde podemos platicar tranquilos? Eloísa. Qué gusto en verte. Buenos días. No. Con permiso. Qué descaro, ¿verdad? La mosquita muerta. Pues a mí me parece bien viva. Apenas ayer llegó la tropa y ya se pescó al mero coronel. Por aquí se sube al campanario. La ciudad se ve preciosa desde la torre. Ven. Eloísa. ¿Sí? ¿Qué le pasó a Rosalía?
¿Cómo murió? Necesito saberlo. Desde que supo lo de tu muerte, le perdió el amor a la vida. No quiso cuidarse. El doctor hizo todo lo posible por salvarla, pero fue inútil. Estaba demasiado débil. ¿Pero de qué murió? Tanto escándalo por una boda. Tú no te has casado, ¿verdad? No. Entonces sigues inconquistable. ¿Nunca te has enamorado? Sí. Solo he querido una vez. Y con toda mi alma. ¿Se puede saber a quién has querido tanto? No. Perdóname. Las mujeres también tenemos derecho a guardar nuestros secretos. Vámonos, tengo un compromiso. Te veré esta noche. Hoy no puedo, ya te dije que tengo un compromiso. Ah, sí. Entonces me invitarás a comer mañana a tu casa, ¿verdad? Al mediodía no puedo. ¿Pero qué te parece si cenamos juntos? De acuerdo. Invitaré a Francisco, que tiene muchas ganas de verte. Iremos por ti los dos. No se molesten. Mejor espérenme en el restaurante El Alto, a las 8:00. No me lo explico. Ya son las 8:20. Pero, hombre, cuando una mujer dice a las 8:00, ¿es que llegará a las 9? Pues qué lata. Pues qué remedio. Señor coronel, llamó una dama diciendo que tenía algo urgente que hacer y que llegaría un poco tarde. Está bueno. Ya ves cómo todo está muy raro. Le pregunto algo, me sale con evasivas. Me deja media calle sin invitarme a pasar a su casa y siempre tiene algo urgente que hacer. ¿Cuál? A sus órdenes, mi coronel. Tráeme de allá afuera un agua de limón con chía. ¿De qué tamaño, mi coronel? Enorme, el tamaño de mi cruda. ¡Sargento Pérez! ¡Sargento Pérez! ¿Qué demonios pasa contigo? ¿Estás sordo? A la orden, mi coronel. Necesito que me averigües la dirección de una mujer. ¿Bonita o fea, mi coronel? ¿Qué te importa? No, nada. Es que de las bonitas cualquiera da razón. En cambio de las feas, bonita. Demasiado bonita. Me urge hablar con ella y necesito que la encuentres a como dé lugar. Se llama Eloísa Reina. Ah, es aquella que tiene muy mal genio, mi coronel. ¡Lárgate ya y encuéntrala! ¿Se siente mal, mi coronel? Todavía estoy viendo moscas con chupón.
Pronto. Llegó este mensaje urgente, mi coronel. Lémelo tú. Todavía me están brincando las letras. Preséntese mañana a Palacio de Gobierno en Querétaro, a Junta Militar, 8:00 a.m. Firma el telegrama el presidente de la República, general de división don Venustiano Carranza. Ah, chirrión. ¿Qué hora es? ¿Pasan de las 4? Así, hijo. Prepara un automóvil inmediatamente. Que estén listos el teniente Serrano y el subteniente Marín. Saldremos cuanto antes. Inmediatamente, mi coronel. Y me mandas un telegrama en cuanto el sargento Pérez averigüe la dirección de Loíza. Oye, mi coronel. Pícale, aunque revientes el motor. ¿Qué es lo que quieres? Sí, pero antes se puede saber por qué tanta mentira. ¿Cuáles mentiras? ¿Por qué me dejaste plantado anoche? Porque no pude ir. Pues que tengo la obligación de verte a diario. No, pero... ¿Por qué me dijiste que vivías en una casa donde ni siquiera te conocen? ¿Y para preguntarme eso has mandado que me aprendieran como una criminal? ¡Yo no te he mandado a aprender! ¡Ah, no! ¡Pues estos me han traído a la fuerza! ¡Sargento Pérez! Sí, señor. ¿Quién le ordenó hacer esto? Perdone, mi coronel, yo pensé que... ¡Pues ande pensando, idiota! Le dije que averiguara y nada más. ¿Ya lo ves? Eloísa, es imposible seguir así. ¿Así cómo? Necesito hablar contigo. Dime, ¿te escucho? Ahora no puedo. Estaré fuera unos días. ¿Hablaremos cuando vuelvas? No, no puedo esperar tanto. Es que te quiero, ¿entiendes? Te quiero y necesito hablar contigo. Te están esperando, vete. Pues no me iré si no me prometes que irás a verme. Estás loco, Luis, eso no puede ser. Pues de aquí no me muevo aunque me degraden, aunque me fusilen. ¿Irás a verme mañana? Mañana no puedo, es imposible. ¿Pasado mañana? No, Luis, es que no tengo en qué ir. ¡Sargento Pérez! Sí, señor. Consiga un automóvil y un chofer para que lleve a la señorita pasado mañana donde yo esté. Y le pone escolta. Descuide, mi coronel. Escolta otra vez. Es para protegerte. Hasta pasado mañana. Así, por favor, di algo. ¿Cómo quieres que esté? Ya lo he dicho todo. Por favor, Luis. Es la verdad. No he sido más que un imbécil que ha soñado un imposible. Perdóname. Perdona mis palabras y mis súplicas. No sé cómo pude ilusionarme con que podrías quererme y llegar a casarte conmigo. Te quiero, te adoro con toda mi alma. Te he querido siempre, toda mi vida, desde entonces. Repítelo, mi vida. Quiero oírlo otra vez. Te quiero, te adoro con toda mi alma. Pero tengo miedo de que estés confundiendo tus sentimientos al ver en mí el recuerdo de Rosalía. No, Eloísa. Te quiero a ti. A Rosalía la quise mucho, tú lo sabes. Su muerte me ha dolido mucho. Pero ahora te quiero a ti por ti misma. Sin recordarme a nadie. ¿Me crees, verdad? Te creo, pero tú también tienes que creerme que te quiero con toda mi alma. Pero no puedo casarme contigo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me ocultas? Dímelo de una vez. No puedo decirte más. Perdóname.
Nunca se lo he contado a nadie. Y no sé si ahora pueda hacerlo. Fue la noche de tu boda. Yo estaba destrozada. Los invitados ya se habían ido de la hacienda. Rosalía y tú habían salido para Manzanillo. Era la medianoche. ¡Eloísa! ¡Hija! ¡Levántate! ¿Qué pasa, papá? Son los federales. Ni federales ni revolucionarios. Son unos bandoleros. Es un asalto de la gavilla de Lino Rangel. ¡Apúrate! Posiciones son los bandidos del libro de Ángel. Hija, las mujeres y los niños a la capilla. Por allá todos a la capilla. ¡Atranque, señor! ¡Vamos! ¡Tanto grito, chula! ¡Mire lo que han hecho! ¡Cobardes! No se asuste, no tiene nada. A ver, tú. Llévenselo y cúrenlo. Servida, chula. Pasa. ¿Qué pasa, preciosa? ¿No sabes lo que es un hombre? ¡Hombres ustedes! ¡Ratas es lo que son! ¡Sorta de bandidos! ¡Cobardes! ¡Déjela! ¡Suéltela, desgraciado! ¡Llévenselo todo, pero amiga, respétenla! ¡A qué viejo tan delicado! ¡Díganle! ¡Vámonos!
Mismo quedó muerto ese canalla. Desde entonces he tenido que ocultar mi vergüenza y mi deshonra. Mientras barro la lancha, ándale. ¿Qué le dijo, niña? Quiere casarse conmigo. Virgen Santísima de Guadalupe, ya le dijo la verdad. No, no pude. Solo le dije el principio de las cosas. Yo también tengo derecho a un poco de felicidad. Pobrecita de mi niña. Con este tiempo no se pueden ir. Ya es tarea de Dios. Me alegro porque así nos veremos mañana después de la junta. ¡Córrenle! Espero que esta junta sea benéfica para todos, coronel Moreno. Estoy seguro, señor presidente. Enamorados, Romeo. Vamos, Julieta. Ustedes ya saben a dónde. No quieren apiarse. Es un sitio muy bello. Y para dos que se quieren, pues es un lugar ideal. Espérenos un momentito, por favor. ¿Cómo no?
te parece, Romeo? Un momentito. Julieta, como si nosotros no conociéramos los momentitos de los enamorados. ¿Bien? Esperaremos el momentito. Esto es extraordinario. Parece un sueño. Sería maravilloso vivir en un sitio así. Siempre juntos. Atrás de las nubes, donde nada le haga sombra al sol. Donde no haya recuerdos que nos duelan, ni exista el pasado. Donde podamos sentirnos más cerca del cielo. Anillo de compromiso. ¿Te gusta? ¿Qué pasa? ¿No lo aceptas? ¿Cómo podría rechazarlo? Pero ahora no. Todavía no. Pero es que... No digas nada. Al menos por hoy. No rompamos el encanto de nuestro cariño. Cuando regreses, serás tú quien decida todo. Ya se pelearon. Vámonos. Vámonos, Romeo. ¡Lista, Julieta! Ahí mismo vive mi coronel. ¿Está seguro que esta sí es su casa? Que sí estoy. Si ahí mismo me agarró a cachetadas al día que se la llevé. No te bajes, espérame. Quiero demasiado, pero tengo miedo decírselo. Pues muy mal hecho. ¿Quién lo quiere admitir una cosa tan sagrada? Que Dios lo ayude y que la deje a usted en paz. Es que yo no quiero que me deje. Lo quiero demasiado. Pues ¿quién le entiende? ¿Qué le va a decir el día que vuelva? Señora, el señor Suárez quiere llevarse la vajilla azul. ¡A la calle! ¡Por desobediente! ¡Mamá! ¿Verdad que sí?
Espérense, niña. Mamá, estamos jugando. Ven a jugar con nosotros. No pensé que estuvieras aquí. La junta terminó 2 días antes de lo que había supuesto. Así que tú ya sabes que... Ajá. No necesitas presentarnos. Tus hijas y yo somos muy buenos amigos. Las dos son muy lindas. Mamá, estamos jugando a los soldaditos. Sí, ven a jugar con nosotras. No, ahora estoy muy cansada. Mejor vayan a tomar su leche, ¿eh? Nana, llévatelas a merendar. ¿Por qué no me habías dicho lo de las niñas? Nunca pensé en ocultártelo. Por eso te dije que en cuanto regresaras, tú mismo resolverías lo nuestro. Luis, hay algo que tengo que explicarte. Nada te he preguntado, ni quiero saberlo. Pero yo necesito que lo sepas. Desde en la mañana conocí a las niñas. Son muy cariñosas y muy lindas. Hemos pasado juntos todo el día y no me lo vas a creer, pero ya me encariñé con ellas. ¿Con las dos? ¿Quieres a las dos? Claro. Y mira, si eso es lo que tenía que resolver, ya está resuelto. En la junta militar determinaron movilizar mi regimiento a Guadalajara. Y antes de 15 días recibiré la orden de abandonar la plaza. Por eso he venido prevenido hasta con el vestido de novia. Pero es que yo... Nada, nos casaremos esta misma semana y luego nos iremos todos a Guadalajara. Luis, por favor, antes tienes que escucharme. Tienes que saber la verdad. Es que existe otro hombre. No, Luis, ¿cómo puedes pensar eso? Perdóname. Explícame entonces lo que quieras. Pero de antemano te digo que no habrá nada que impida nuestra boda. Es que... una de las niñas es hija tuya. ¿Qué? Tuya y de Rosalía. Murió al dar a luz. Mía. Mía y de Rosalía. ¿Cuál? No lo sé, Luis. Pero ¿cómo no vas a saber? Ay, hija mía. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Por favor, Luis. Quieres hacerme desatinar, ¿verdad? Una tuya y una mía. Ya tenemos dos. La cosa empieza bien. Dentro de un año, pues ya serán tres. Y en 2 años, ya serán 4. ¿4 qué? Bueno, niñas, ya es hora de dormir. ¡Ay, mamá! Gabriela, llévatelas. Déjalas un ratito. Despídanse, niñas. Mamá, ¿no subes a rezar con nosotras? Sí, ahorita voy a darles la bendición. Ahora sí, dime ya cuál es mi hija. ¿Cómo puedo decírtelo si ni yo misma lo sé? Pero ¿cómo no vas a saber cuál es tu propia hija? Eso es absurdo. Te juro que es la verdad, Luis. No lo sé. No entiendo entonces qué es lo que te propones. ¿Es una broma o es una burla? Por favor, no me mires así. Escúchame.
y trata de comprender. Todo sucedió el día en que los hombres del traidor Victoriano Huerta atacaron la hacienda. Un grupo de revolucionarios se había refugiado en ella con el consentimiento de mi padre. Y sitiados por los federales, tuvieron que entablar combate. El sitio había durado ya 2 días. Hice hasta lo imposible. Créame que lo siento. Voy a atender a Eloisa. Ahorita te miro. Ya no están llegando, niña Luisa. Tenemos que sacarla. No, quiero ver a mi hija. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? Ya nació niña. Sí, quiero conocerla. Cálmese, cálmese. Ahí viene ya su papá. ¿Cuál es mi hija? Las dos. Lo he pensado mucho. No sé si tengo derecho a hacer esto, pero si insistes, te diré cuál es tu hija y cuál la de tu pobre hermana Rosalí. Claro que insisto. No comprendes, papá. Es mi hija. ¿Y qué hubiera sido de ella si desgraciadamente hubieras muerto tú y no Rosalí? Le habría hecho falta una madre, ¿verdad? Lo mismo le hubiera dicho a tu hermana. Una de estas dos inocentes es huérfana de padre y madre. Si la aceptas, en cambio, podrás darles el mismo amor, los mismos cuidados. Ellas tendrán siempre una madre y tú 2 hijas. Piénsalo, mijita. Piénsalo. Las dos te necesitan.
¿Quieres saber ahora cuál es tu hija? No, papá. Las dos son mis hijas. Solo mi padre supo cuál era mi hija. Y se llevó el secreto. No me crees, ¿verdad? No dudo que todo eso sea verdad. Quisiera ver a las niñas. ¿Puedo? Sube. ¿No cree que debo consultar con un abogado? Tampoco él podría hacer nada, hija. Ante Dios y ante nuestras leyes, ese hombre está en su derecho. Y más aún si, como dices, las registraste y están bautizadas al nombre de él. Pero es que lo creíamos muerto. Y yo quería que mis hijas tuvieran un nombre. Hice mal, padre. ¡Niña Eloísa! ¡El señor se llevó a las niñas! ¡Las tenía en el Palacio de Gobierno! Voy a ver. Dile que luego la veré en su casa. Podría coincidir el tipo de sangre con el del padre o de la madre, pero estos análisis de ninguna manera serían una prueba definitiva. Total, que aunque coincidieran, de nada servirían, ¿verdad? Desgraciadamente no. Muchas gracias, doctor. Vámonos. Yo no quiero que me inyecten. No, ya no nos van a inyectar. Mira, el otro día el doctor me picó aquí. Doctor, mire. Mire nomás. Al nacer, el doctor tuvo que haber visto este lunar y recordar quién fue la madre, ¿o no? Seguramente. Siempre examinamos a las criaturas al nacer. Y ese lunar es una marca inconfundible. ¿Conoce usted al doctor que atendió a esta niña cuando nació? Claro que lo conozco. Y sé cómo localizarlo. Ya lo averiguaste, ¿no? Todavía no. Pero hoy mismo lo sabré. ¡Eloísa, espera! ¡Tenemos que hablar! Suspenda eso inmediatamente y tome este mensaje para San Luis Potosí. Es urgente. Sí, mi coronel. ¿A nombre de quién? Doctor Ramón Ugalde. Domicilio conocido. Ruego le informar cuál de las dos niñas, hijas de Eloísa y Rosalía Reina, nació con enorme lunar en una... ¿Cómo se dice nalga en otra forma? ¿Posadera, mi coronel? En una posadera. Pues urge aclarar quién es su... Un momento, mi coronel. Aquí hay un mensaje urgente para usted. Señor coronel Luis Moreno. Acompañado de su regimiento, salga inmediatamente. Punto. Preséntese a hacerse cargo guarnición de la plaza en Guadalajara. General Moisés Martínez. Está bien.
vamos al patio de atrás. Rápido. Vamos, acompañen a Gabriela. ¡Ya voy! Rápido. Vete, Luis. No quiero volverte a ver en mi vida. Tienes que escucharme. No. Y mientras insistas en tu absurda idea, en mi casa no entras ni vuelves a ver a las niñas. ¡Ábreme inmediatamente! ¡Abre! ¿Con qué derecho entras así a mi casa? Te creía un hombre de verdad, pero me has decepcionado. Después de esto, ni muerta, óyelo bien, ni muerta me casaría contigo. Ni yo he venido a pedirte eso. Vengo a exigirte que me digas cuál es mi hija. No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¡Está bien! A ti te dejaré en paz. Pero a mi hija me la voy a llevar ahora mismo. Tengo todo el derecho. Tienes razón. Tienes todo el derecho. Vas a llevártela. ¡Gabriela! Pero vas a llevarte a las dos. Averígualo tú si es que puedes. Y devuélveme a la que creas que es mi hija. Yo sabré esperar. Mande, señora. Empaca inmediatamente la ropa de las niñas. Se van a ir con su... con el coronel. Sí, señora. Esto es absurdo, Eloísa. ¡Todo lo complicas! Al contrario, todo te lo facilito. ¿No quieres descubrir quién es tu hija? Es mejor que me lo digas tú. No se puede vivir con una duda así. Me has defraudado. Perdóname, voy a ver si todo está listo. ¿Qué están haciendo las niñas? Están en el patio. Fíjate bien en lo que te voy a decir. Sácalas por la parte de atrás. Se van en un coche hasta la alfarería y le dices a la nana que se las lleve a su pueblo. Que las esconda muy bien, que yo las alcanzaré lo más pronto que pueda. Ayúdame con esto. Rápidamente, vamos a la ventana. Rápido, apúrate. En 5 minutos estarán listas. Eloísa, el que yo quiera saber cuál es mi hija no quiere decir que voy a querer menos a la otra. Podemos casarnos y ser todos muy felices. Yo no puedo casarme con quien no cree en mí. ¡Apúrense, niñas! ¡Vamos! Sí, las adora. Por eso deseas que una se entere de que su madre no es su madre, que su hermana no es su hermana, y que solo tiene un padre que resucitó para hacerle daño. Yo ya no quiero ir a ningún lado contigo. Me quedé para dentro de la casa con mi mamá. Dani, niña, ándale. ¿Dónde están las niñas? No sé. Creo que arriba. ¡Ey! Psst, ¡cochero, cochero! ¡Ay, Dios mío! ¡Luis! ¡Apúrate, Licha! ¡Tere, ándale! Tú espérate. Nunca pensé llevármelas. Porque creí que aún te quedaba algo de sinceridad. Pero ahora sí me las llevo. A ver si te queda tantita vergüenza para aguantarte. No, Luis. Y te voy a demostrar que no resucité para hacerles daño. ¡Vámonos! ¡Luis! ¿Es del doctor? No, mi coronel. ¿Está usted seguro que mi mensaje fue recibido? Absolutamente, coronel. Coronel,
columna está lista. Esperamos órdenes. Está bien. En cuanto reciba el mensaje que estoy esperando, me lo envía a Guadalajara. Vámonos. Mayor Galindo. Las niñas viajarán con nosotros. Ocúpese de que vayan con gente segura y que no les falte nada. Les faltará lo que más necesitan, mi coronel. Dos criaturas que han sido separadas de su madre no podrán estar bien en ningún lado. Concrétese a obedecer y guárdese sus opiniones. Perfectamente, mi coronel. Coronel Moreno. Aquí tiene, mi coronel. Es la respuesta que estaba usted esperando. Mayor Galindo. Devuelva a las niñas a su madre. Y dígale que... no le diga nada. Únicamente que me perdone. Sí, mi coronel. Adiós, hijitas. ¡Vamos al parque! ¡Sargento Pérez! Querida. Mi vida. Mi coronel le suplica que lo perdone. Ya van de salida. Sería maravilloso vivir en un sitio así. Siempre juntos. Atrás de las nubes, donde nada le haga sombra al sol.